Señor, abre mis labios. Venid, adoremos a Cristo. Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. El Hijo de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A mi grito salvaré.
Thank you.
cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del pacto, Virgen, has permanecido intacta. Después del pacto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Después del pacto, has permanecido intacta. Celebremos con todo nuestro afecto la adoración de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A mí clamamos, desterrados hijos de Eva, a mí suspiramos, viviendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz.
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para conocer y llevar a efecto la voluntad del Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa, como lo hacemos a esta hora, nos reunimos los sacerdotes de la Basílica para celebrar al Señor y pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto la Basílica como el Cabildo. Recibo con alegría a mis hermanos peregrinos de Gómez Farías, San Sebastián del Sur. Bienvenidos, ponemos sus intenciones ante el Señor, que Él las haga realidad para que también contemplemos su gracia y podamos alcanzar la última gracia, la salvación eterna y vivir con Él en la alabanza. Bienvenidos. Pedimos también por nuestros difuntos Emilio Colín Cruz y Miguel Ángel Canafani, que el Señor los tenga en su reino. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que en estos momentos se unen a nuestra oración a través de la radio en la Unión Americana y en el Bajío. Con humildad ahora pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, con senos que fortalecidos con su protección, podamos tomar parte llenos de gozo en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, sin contar a los niños. Salió también con ellos una enorme y abigarrada muchedumbre, con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron piezas de pan ázimo no fermentado, pues los egipcios, al arrojarlos del país, no les dieron tiempo de dejar fermentar la masa ni de tomar provisiones para el camino. Los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Esa noche veló el Señor para sacarlos de Egipto. Por eso, esta noche será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel, de generación
en generación. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a Israel de aquel país con mano poderosa, con brazo extendido. Demos gracias al que en dos partió el Mar Rojo, condujo a Israel entre las aguas y arrojó en el Mar Rojo al faraón y a su ejército. Reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.
En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos invita hoy a meditar en muchas cosas. Quiero enfocarme en una especial. Dios es providente. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, pero es un Dios que como Padre provee a nuestras necesidades lo que vamos necesitando. Es un Dios que nos ama y que va acompañándonos. No nos da de tajo, ahí tienen y a ver qué hacen. Nos va proveyendo, nos va acompañando, va presente y ante nuestras necesidades no se hace sordo como a veces quisiéramos imaginarnos. A veces los sordos somos nosotros, a veces los ciegos somos nosotros, los que no queremos escuchar al Padre que va, que camina, que está presente. Un pueblo, el pueblo judío, como escuchamos nosotros en la primera lectura, vivía en la opresión, vivía esclavizado. Y el Señor les da la libertad. Tendrán que salir y aún pues luchar para alcanzar la tierra prometida. No nos da el Señor para que nos rasquemos la panza, no. Nos da para trabajar. Ellos saldrán y tendrán que ir luchando por alcanzar. Porque quiere el Señor que crezcamos, que maduremos. No es un Dios al que dame y se acabó, no. Sí nos provee, pero nos invita a madurar, a comprometernos, a luchar. Les da la libertad a este pueblo y tendrán que salir con sus panes, con sus bueyes y ovejas, tendrán que salir a caminar, cruzar el Mar Rojo y entrar al desierto hasta llegar a la tierra prometida. En el Evangelio escuchamos nosotros que el Señor sana a los enfermos. Se compadece del pobre, del débil, del enfermo, del necesitado. Pasó por el mundo haciendo el bien, dice la Sagrada Escritura. Pero también va proveyendo e invitando a la madurez. Y aquellos que creen tener todo, aquellos que se creen buenos, aquellos que creen que no necesitan ni de la gracia de Dios porque ya son buenos, son los que le dan la espalda. El pueblo fiel camina con el Señor. Perú vuelve a mostrar su providencia. Hoy el Señor también nos mira a nosotros y también quiere ser providente. Hoy en nuestra comunidad, aquí, nos provee del amor materno y nos da
a su misma madre, como lo hizo en el Calvario en una ocasión. En ese cerro bendito del Calvario y ahora en el cerro bendito del Tepeyac. El Señor nos provee de amor, nos provee de ternura, de la mirada maternal de Santa María de Guadalupe. Pero para que crezcamos, para que maduremos, para que también nos comprometamos en las actividades diarias de nuestra vida, para que busquemos ahí nuestra santificación, para que alcancemos la gloria de Dios. No podemos nada más venir y decir, dame. Es pedir la fuerza para ser testigo, para ir y manifestar la gloria de Dios, para ir también ser providente ante aquel que necesita, ante el pobre, el enfermo, el caído. Tengo que ser providente como ella que viene y provee de la salud al tío de Juan Diego. Provee de amor. No estoy yo aquí que soy tu madre. De ese amor materno nos provee. Pero insisto, es para insistir en nuestra madurez espiritual, en el sí que le debemos dar. Tenemos que manifestar pues alegría, porque el Señor está presente, porque el Señor nos provee y nos da lo necesario, pero para ir a trabajar, ir a luchar, ir a crecer, debemos estar alegres porque el Señor quiere nuestra salvación, nos da los medios para sacarnos de nuestras esclavitudes, de nuestras enfermedades y en la madurez cristiana poder entonces proclamar al Dios vivo, al Dios entre nosotros, al Dios que hoy también nos provee de su amor en el sacramento de la Eucaristía. Hoy el Señor está presente. Abramos nuestro corazón y entendamos que su presencia es amor, compromiso y salvación. Dios nos bendiga. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosle confiados las necesidades de todos los hombres, diciendo con fe, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Te rogamos, oye. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz por la que aún sin saberlo suspiran todos los hombres. Oremos. Te rogamos, oye. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Te rogamos, oye. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Por nuestros hermanos peregrinos y su familia, Gómez Farías, San Sebastián del Sur, para que el Señor, por intercesión de María, cubra sus necesidades. Oremos. Te rogamos,
oyen. Por los radioescuchas de EDNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Te rogamos, oyen. Por todos nuestros difuntos, en especial por Emilio Colín Cruz, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Oremos. Te rogamos, oyen. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Mis manos invocando.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de la Santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y del gozo, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán, en María nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este don inefable, la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones. Danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Hermanos peregrinos de Gómez Farías, San Sebastián del Sur, regresen a su comunidad llenos de alegría, a transmitir lo que hemos vivido, a mostrar el rostro amable de nuestra madre, ahí donde necesitamos sembrar, en esa comunidad. Dios los bendiga. Saludo a mis hermanos sacerdotes y diáconos, estudiantes de la Universidad Pontificia, que hoy nos han acompañado provenientes de Durango. Bienvenidos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.